A ver, güey, ¿y ustedes qué? O sea, ¿por qué si vetan a esos güeyes? Que obviamente está mal, güey. Creo que uno de ellos estuvo, creo, no sé si ese güey Yair o alguien más que estuvo. Sí, que estuvieron, creo que de una manera muy agresiva, insultando. Y uno de ellos creo que dejó pasar al imbécil este en la final de Rayados en el 17. ¿Por qué no vetan a ese tipo de, a ese tipo de personas, güey? No, ese salió, güey. Salió, ¿cómo chingón? No, güey, lo tengo que poner. Pobre cabrón, salió, güey. No vale madre, güey. Hay gente, güey, o sea, si eso no es, güey, ¿por qué permites que aficionados, güey, te van y te ¿cómo se llama? Y te pongan en un, te pongan en un bar, güey, te arbitren un partido de Rayados. ¿Por qué permites eso, güey? Pero no estaba arbitreando, güey. No estaba arbitreando ese cabrón. Ese güey era el que le movía nomás a la consola para darle forward y atrás. Mira, el error, yo, bueno, desde mi punto de vista, yo no creo que haya sido error de él. El error es dejarlo publicar sus pendejadas. El error es de él, güey, que no fue profesional y subió esas mamás. Si tu Instagram ya tienes fotos de que le vas a Tigres y todo eso, no subas que, ajá, no subas que vas al o que es tu jale, o si vas a subir puras fotos de tu jale, pues no subas que le vas a Tigres, güey. O sea, yo creo por el jale que tiene, exacto, por el jale que tiene. Uh-huh, ahora, el jale que tiene. Pero ahora, ¿por qué permites eso, güey? ¿Por qué la federación no revisa esas cosas, güey? Oye, pero tú sabes, Coparito Arturo, que en el VAR lo que más influye en la decisión es cómo le adelantan y le regresan, güey. No, güey, pero por ejemplo, ahí en el bar, yo no hay una pantalla no. donde están todas las cámaras, ¿verdad? Sí. No es como que él dijera, decida. Esta la voy a ocultar. No, güey, o sea, todas las tomas están ahí. Sí estoy de acuerdo en que él le puede mover más rápido o más lento, pero también, o sea, la instrucción de, a ver, no, dale más lento, o no, dale más rápido. Esa viene de alguien más. Sí, de los mismos del VAR, ahí mismo en cabina, o del mismo árbitro que está allá en cancha viendo la repetición en su monitor, ¿no? O sea, yo creo que el gran error de él fue presumir que estaba ahí en el clásico, tomarse la foto. Pero en VAR, en su red social. No es el único partido, güey. No es el único partido, son varios partidos que hace lo mismo, güey. No, estoy de acuerdo, porque es una empresa que está subcontratada por Fox, que Fox es el que le da las tomas al VAR dentro del estadio BBVA. Entonces, esa empresa que está subcontratada tiene empleados que son de aquí, de la ciudad, y que son los que, pues ahora sí que, pues son Tigres o son Rayados, ¿verdad? Porque son de aquí. Ajá. Y les toca ir a hacer ese jale, ¿no? Entonces, pero a él le dicen, a ver, dale para atrás, dale para adelante, dale suma. A él le dicen que él, como Pérez, no es lo que él ponga la... Sí, no es que él decida, ¿no? Pero decida. Sí, la pendejada fue... Ahora, también, lo que sí es una mamada y está muy mal, güey, es que el VAR decida lo que debe decidir el árbitro, güey. El VAR está nada más para llamarle al árbitro, oye, ven a revisar la jugada, güey. Y el árbitro es el que dice si es penal, si es fuera de lugar, si es gol, no es gol. Pero no es el VAR el que le dice al árbitro, oye, güey, fue fuera de lugar, bye. Cada vez hay más casos en los que no lo fue a ver porque ya le aseguraron que es fuera de lugar. Es de madrear, que a lo mejor es verdad, a lo mejor no, yo creo que no es verdad, pero la verdad es de que genera tantísimas dudas por un tema que no lo maneja bien la liga. Esto no es un problema de 100% del VAR, es un problema de la liga en general, ¿no? Sí, como otro problema es la unificación de criterios, porque en aquella semifinal de Conca, que Rayados juega contra Cruz Azul, el primer gol, si mal no recuerdo, allá en el Azteca, que es de Maxi Mesa, se da en una jugada muy similar, y en aquella ocasión se determinó que no existía fuera de lugar. Entonces, ahora no se aplica el mismo criterio, y ahora sí nos anulan este gol. Entonces dices, pues ¿a qué estamos jugando, ¿no? O sea, las reglas parece que cada quien las marca a su gusto, cuando pues para eso existe un reglamento y para eso existe ahora el VAR, que debería de ayudar a que estas jugadas fueran revisadas más rápidas
y que todas tuvieran el mismo criterio, ¿no? Sí, pero es un tema, tú, Ariel, que seamos de alguna manera perjudicados, sí, ¿verdad o no? Pero de una manera perjudicados con temas como estos, ¿no? O sea, dejan la duda que hayas pasado esto, dejan la duda, por decir, todos los estos, mira, tengo aquí yo todos estos, Ariel, mira. Este, güey. Aquí lo ven, ¿verdad? Un sí. Penalote, es un penalote a este, ¿cómo se llama? Creo que este fue a Funes, ahí está, míralo. Y luego viene esta también, güey. Esa es la manota, esta mano. Mano. La manota, güey. O sea, ¿cómo no? O sea, ya el VAR lo vio, güey, no mames, ¿cómo no lo vas a marcar, güey? Mira. Sí. Y ahora, en esta, güey. Mira, güey, esta. Último minuto allá contra Santos. No lo marcan. Y ese también. Este gol de ese vato fue a mano también, güey. ¿No? Sí, güey. Aquí está otra, mira. A la pata de... ¿Por qué esa no se la mandan, güey? ¿Por qué no le mandan esa toma, la primera toma? Mira, ahí donde le está tocando el pie, güey. Ahí está. Mira. Ahí está. Sí. ¿Por qué no les mandan esas jugadas, güey, a estos güeyes? ¿Por qué no les, o sea, ponen la toma de frente y adelantan cuando no, o sea, cuando no deben de adelantar, luego regresan y cámara rápida y cámara lenta? Ya, por ejemplo, y una cosa clara, no es solamente Rayados. Aquí vemos que son un chingo de Rayados y eso es lo que da a pensar. Exactamente, güey. Pero estos errores los cometen todos en todos los juegos, güey. Pero no es así tan marcado como nosotros, güey. No son, o sea, tantas veces, güey. Este tipo de cosas que a lo mejor el chamo ni tuvo, el Paul no tenía ni ver el entierro así como lo está protegiendo o está comentando Bailey. Estas cosas que pasan aquí. Y todas estas, güey. Sí, te hace pensar. Güey, pues ahí ya deberían de no dejarlos entrar con sus celulares, güey. Que ya va a tener ese precedente de que pues, tampoco va a hacer esas mamadas, ¿verdad? Y lo más importante porque... ahí, compadre, no es porque sea tigre o por eso, es por lo que dices. Oye, tienes un nivel ya, tienes un trabajo con un cierto estatus, con un cierto nivel de responsabilidad. Digo, y tiene más. O a lo mejor, pues, te gusta exponerte, pues dale, güey, pues ya dale, está grande también. Hasta que truene, eso lo quieres hacer, pues dale, ¿verdad? Hasta que truene, exacto. Sí, pero, sí, o sea, pero...